amigos, y bienvenidos aquí a Contigo Siempre. Hoy en Contigo Siempre vamos a conocer a una joven emprendedora, Gimar Negrón, que nos presenta su Baking Party Box. Además, el CPA, Adrián Zaya, hoy nos dice cómo usted puede solicitar el crédito por trabajo. Tendremos moda desde Mi Closet by Epifanía. La licenciada López Colón nos dice qué debemos incluir en lo que es un contrato de confidencialidad. Y además, en la cocina, saben que llega nuevamente la chef Giovanna de Healthy.yova. Y Marieli Ríos hoy nos presenta su libro Emprendimiento Emocional. Tendremos también salud con el doctor Fernán Rivera y mucho más, así que no te muevas. De Contigo Siempre, ustedes saben que comienza ahora. Bueno, amigos, y ya nos encontramos en nuestro primer segmento de nuestro programa, y hoy tengo que presentar y le doy la bienvenida a una joven emprendedora. Ella es Gimar Negrón. Hoy nos presenta su concepto de Baking Party Box. Así que bienvenida. ¿Cómo estás, Gimar? Gracias, María. Gracias por la invitación. Pues yo bien contenta, primero porque he visto, ¿verdad?, dentro de lo que es tus redes, he visto la gran variedad de toda la creatividad que utilizas en este concepto de cajitas. ¿Cómo comenzaste? ¿Qué te inclinó a hacer, verdad, como emprendedora, a trabajar con este concepto? Pues mira, yo llevo como 15 años en la industria de la pastelería, y desde que me enteré que iba a ser mamá, esto es bien curioso, efectos secundarios, no quise nunca más hacer bizcochos. Entonces, pues en esa disyuntiva, porque igual me encantaba, la gente me pedía, Gimar, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Y pues yo terminaba dando mis recetas porque no podía yo. Entonces viene la pandemia. Ok. Entonces todo el mundo aburrido en las casas. Sí. Y yo dije, ok, pues yo quiero volver a hacer lo que me apasiona, pero quiero que la gente pueda hacerlos ellos. Así que de ahí surge Baking Party Box, que es una cajita que llega a tu casa porque la pides en nuestra página web, con todos los ingredientes que necesitas para hacer tu receta de pastelería. Okay. Ella incluye todos los ingredientes secos, incluye frosting, incluye sprinkles y un video tutorial que te guía para hacer la receta. Así que es toda una experiencia. A eso iba, Gimar, porque efectivamente yo entiendo, ¿verdad?, que dentro de la pastelería no todo el mundo tiene como que el mismo adiestramiento, y seguir las instrucciones pues a veces quizás puede ser complicado. Así que a través de un video que tú realizas y ya lo tienes, y está dentro de la cajita, la persona lo puede ir paso a paso contigo relativamente. Estamos viendo en pantalla otra de las cajitas. ¿Tú me quieres explicar más o menos de qué consiste esa? Nosotros trabajamos cinco recetas. Esa que estamos viendo en pantalla es la de para hacer un mini cake. Ese lo puedes utilizar si tienes un cumpleaños y quieres en tu casa con tu familia o tú solito hacer ese bizcocho para alguien especial. También tenemos opciones como macarons, galletas, que puedes hacerlo. ¡Wow! Así macarons, que tú vas a nuestra página web, escoges qué receta quieres hacer y lo haces. Qué bien. Y ahora mismo estamos viendo que hay diferentes temporadas durante el año, festividades durante el año. O sea, que esto se convierte en una manualidad colectiva, que puede ser familiar, que puede ser con los niños, que puede ser en pareja. En este caso, ¿esta es la del mes de ahora, de febrero? Pues para el mes de febrero, volviendo a mis raíces, estamos haciendo órdenes con ya cositas hechas. Okay. Como las que vimos en pantalla, las cajitas que estamos trabajando ya tienen bizcochitos hechos, creados por mí, okay, fresas con chocolate. Ah. Tenemos esta, que es la que puedes conseguir a través de todo el año. Okay. Pero puedes escoger en nuestra página web la del season. Ya tuvimos la de Navidad, tenemos la de San Valentín, y así consecutivamente trabajaremos. Eso está perfecto, porque a veces uno no entiende, ¿verdad? No sabe ni qué puede
puede obsequiar. Y esto es una manera diferente, algo que definitivamente llama mucho la atención y que crea una actividad interesante familiar. Claro. Y que Dios sabe si de ahí en adelante entonces se entusiasma un poco más para, ¿verdad?, incursionar en lo que es el área de la pastelería, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Esto es para quien no sabe nada o para quien ya lo sabe todo, porque la realidad es que si no sabes nada, escaneas el QR code, ves el video y puedes paso a paso hacerlo. Y si ya eres amante a la pastelería, pues obviamente para ti o para regalar es perfecto. Jibari, ¿y qué ha sido lo más difícil en términos de emprender con este negocio para ti? Pues mira, como ya yo tenía un negocio para hacer pastelería anteriormente, sabía que cuando me tocara hacer esto tenía que estar bien organizada. Okay. Muchas veces nosotros los emprendedores tenemos mucha prisa por ver resultados, por hacer las cosas y verlas ya rápido. Así que yo me puse el mindset de que me iba a tomar tiempo hacerlo bien. Así que me orienté, me rodeé de personas que también estaban emprendiendo, que eso es bien importante porque muchas veces quien no emprende no conoce, exacto, ¿verdad? Así que pues yo tengo mi crew de emprendedores a quien yo les, ¿verdad?, les pregunto y demás, pero la realidad es la organización. Qué bien. Así que esto es bien importante porque aparte de organizarse, educarse y estar siempre motivado a través de, ¿verdad?, de personas que pueden ser mentores, que muchas veces son mentores que se convierten ya en amigos o colegas, esto también crea que todo el tiempo uno esté a la vanguardia de lo que se está necesitando, de las cosas creativas, porque no solamente las ideas surgen de uno, pueden surgir también de otras personas que sabemos que quizás estén en el mismo medio. Exactamente. Y se trata de esto también, es de ampliar un poco más y entender que hay un pedacito. Hay un cupcake para todo el mundo en el universo, ¿verdad que sí? Eso es así, eso es así. Y aunque todos hagamos cupcakes, todos tenemos nuestro nicho, exacto, nuestra oportunidad. ¿Qué mensaje le darías a estas mujeres y que también caballeros que hoy en día están emprendiendo, que sabemos que quizás tienen una idea? ¿Qué les puedes decir tú? Porque eres una chica joven y mira cómo la maternidad, ¿verdad?, te dio un giro. Pues mira, el consejo que le doy a todo el que me dice que quiere emprender. Yo por lo menos, ¿verdad?, siempre les digo lo mismo, rodéate de gente que estén en el mismo ambiente, que estén emprendiendo, porque la realidad es que fácil no es, pero cuando uno tiene ese grupo de apoyo, pues se hace más llevadero, sientes que no estás solo en el proceso, así que si estás emprendiendo, hazlo y busca ese nicho de personas que te apoyen, claro, indiscutiblemente. Mira, Jimari, te quiero preguntar, hasta el momento, ¿cuál es el tipo de cajita que te solicitan más? ¿Qué wow, prefiere el público? Pues mira, es como seasonal, porque al principio todo el mundo quería aprender a hacer macarons. Ah. Después empezaron con los K-Pops. Así que según la temporada es como que el boom. Pero yo te diría que la más solicitada fue la de macarons. Ok, pues eso me gusta porque es un área también que aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, como que empezó a surgir. Así que, Jimán, te pueden seguir a través de las redes sociales a todas nuestras amigas que quieren adquirir su cajita para obsequiar, para tener la de cada season. Así que ya saben, tienen una excelente opción también para obsequiar en sus redes sociales, Baking Patty Box, y lo pueden hacer también en Instagram y en su página. Eso es correcto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimo éxito. Muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, pero continuamos con mucho más aquí contigo siempre, que acaba de comenzar, ¿eh? Y ya de regreso a Contigo Siempre, y en esta oportunidad hablaremos de un tema que yo sé que es muy interesante para todos ustedes, y por lo tanto, en estos asuntos financieros, tenemos con nosotros, mediante videollamada, al CPA, totalmente autorizado, Adrián Sayas, que nos va a hablar del crédito por trabajo. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Hola, María, estamos bien. Gusto saludarte nuevamente. Igual. Y hoy el tema, me imagino que es uno de los temas de los cuales más te preguntan, porque ahora mismo está todo el mundo muy pendiente sobre ese crédito por trabajo y cómo es que se solicita, de qué consiste. Así que tú me das toda esa información. Pues mira, María, aparte todavía pues seguimos recibiendo los beneficios de lo que es el American Rescue Plan por esto de la pandemia, uh-huh, bajo la administración de Joe Biden.
Y esto lo que hizo fue que extendió el crédito por trabajo que ya se otorga en los Estados Unidos, pero se le dio como que un empujoncito para que entonces nos aplicara a Puerto Rico. Estamos hablando de que antes, pues en Puerto Rico se daba un crédito por trabajo a una persona soltera hasta $300 y hoy estamos hablando de que puede obtener hasta $1,500. Este crédito va a depender, María, de dos factores. Va a depender mucho del estatus que utilice la persona para radicar la planilla y obviamente la cantidad de ingresos. A modo de ejemplo, una persona soltera que no tiene dependientes, si su ingreso no es mayor a $16,000, pues tiene ya $1,500 ahí al lado de acá en lo que es ingreso crédito por trabajo. Esto, ¿verdad? Esto es adicional. Si en la planilla tiene algún reintegro, pues ya pues entonces sigue subiendo. En Puerto Rico hay muchas familias que tienen dos dependientes, supongamos, ¿verdad? Una familia de casados que el ingreso no sea mayor de $25,000, tienen en crédito nada más $5,500. O sea que estamos hablando más si esos dos dependientes cualifican para el crédito federal, que eso pues ya en las próximas semanas vamos a estar hablando de eso, pues estamos hablando de que pues son unos buenos chavitos. Okay, ¿y dónde, cómo lo van a solicitar? Esto es en el momento de radicar sus planillas este año, ¿verdad? Ok, sí, es bien importante. El Departamento de Hacienda aún no ha habilitado, no ha permitido la erradicación electrónica de las planillas, pero sí se espera que ya para mediados de febrero pues se pueda estar radicando su planilla y pues usted pueda estar solicitando este crédito. Este crédito se solicita en la planilla de Puerto Rico, ¿ok? Y pues como también hemos mencionado, María, este año también usted va a poder reclamar. ¿Te acuerdas que pues repartieron un tercer incentivo de los 1.400? Que unos los recibieron, otros no. Pues este año también, al igual que para las planillas del año pasado, donde quienes no habían recibido los 1.200 y los 600 podían completar un anejo para reclamar estos gastos, este incentivo, pues entonces los que no recibieron los 1.400 lo pueden reclamar en esta planilla. Así que pues sin duda va a ser una época contributiva sin precedentes porque pues va a haber mucho, ¿cómo te digo? No quiero decir mucho dinero en la calle porque como No. que, pero sí, o sea, Bueno, hay unos beneficios que pueden tener, ¿verdad? Los que trabajan, los que tienen hijos, los que rinden. Podemos claro, decirlo y así. algo bien interesante, María, por ejemplo, si tenemos una familia que tuvo una criaturita que nació en el 2021, quizás cuando repartieron este incentivo de los 1.400 no se beneficiaron, ¿verdad? No pudieron recibir ese incentivo porque eso se repartió a base de las planillas de 2019-2020. Pues este año, cuando completen la planilla, supongamos que el niño nació este año, no sé, en mayo, marzo, por ahí, pues pueden reclamar los 1.400 de este dependiente más en Estados Unidos, pues reclama el crédito federal. Y esto es Así que, bien. pues, Sí, no. créditos por ahí para abajo. Exacto, pero aquí lo más importante también es que yo sé que hay muchas personas que desconocen en este momento sobre estos beneficios. Lógicamente, en el momento de erradicar su planilla es bien importante que usted, ¿verdad?, se oriente antes para que pueda tener todos los documentos al día y que pueda erradicarla también a tiempo. Claro, y bien importante, María, que este crédito por trabajo, las personas tienen que estar residiendo en Puerto Rico. Oh, qué Recordemos que el importante. propósito es incentivar la economía de Puerto Rico, así que las personas debieron haber residido en Puerto Rico y tienen que estar residiendo en Puerto Rico al momento de erradicar la planilla. Okay, así que esto es sumamente importante. ¿Algún otro detalle que no se nos quede sobre este tema o otro que venga por ahí para adelantarnos algo? Pues mira, María, recordemos también que aquellas personas que reclaman el crédito de los seniors, los de los 65 años, pues no pueden solicitar, o sea, puede solicitar uno de los dos, no puede solicitar los dos. También este crédito por trabajo, esta vez sí va a ser extensivo a las personas que trabajan por cuenta propia, pero
tienen que tener su registro de comerciante al día. Muy el bien. Secretario de Hacienda informó que debían de tenerlo al día para el año 2021, así que si usted no ha renovado su certificado, mi recomendación es que lo haga ahora en un momentito en Suri, para que se asegure que al reclamar su planilla y tenía crédito, pues no tenga problemas en recibirlo. Bien. Bueno, pues yo te agradezco como siempre, Adrián, a todos nuestros amigos, cualquier duda, ¿verdad? O ayuda que necesiten con relación a sus planillas, pues ya saben que pueden contactar a Adrián Sayas, @gmail, ¿verdad? Sí, @gmail.com o por las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Exacto. Gracias, Adrián, nuevamente, que tengas siempre una excelente noche. Nosotros ahora, ¿saben qué? Pasamos con modas. Bueno, y en nuestro segmento de modas hoy le doy la bienvenida a la fabulosa desde mi closet, by Epifanía. ¿Cómo estás? Hola. Niña, tú siempre tan fabulosa. Y tú eres no, pero tú estás súper chic y sobre todo entendiendo que en esta temporada nos queremos poner al día en lo que viene de moda, en las cosas que tienes para obsequiar, porque definitivamente todos los caballeros que nos estén viendo y todas las damas que necesiten algo espectacular de usted para usted, este es el momento de, mira, hacer lista. ¿Cómo estamos? Vamos. Vamos a ver, preséntame de inmediato. Mira, desde mi closet vino con mucho amor. Mucho corazón. Amor, amor, amor. Y entonces vamos a empezar con esta cartera. Miren qué cosa bella. Los labios rojos. Me encanta. Está espectacular. La pueden usar corta, de lado. Está bien bella y bien chévere. ¿Y esta línea de carteras que tienes aquí? Pues esta línea de cartera es una línea que se llama Chula. Me encanta. Es mexicana y es pintada. ¡Wow! Tiene un trabajo precioso. También, sí, también tenemos estas mulas que están bien bellas. ¡Qué linda! Me encantan. Rojo, para esa chica no tenga una pieza roja. Están bien hermosas. Me encanta. Adicional a eso, siempre las chicas buscan detalles de corazón. Pues tenemos por aquí este collar que las está cadenas, bien hermoso. Los eslabones que están tan de moda para combinar en estos momentos y tiene corazones. Me encanta. Hermosa. ¿Y esta por aquí? Y, sí, esa está súper, súper bella. Es como un clasiquito. Tú te ¿sí? pones tu corazón y sigues andando. Ay, esto bien uno bella. Le pone. Ya tú y sabes. Estas sortijas que siempre las buscan las chicas, que no sé si pueden tomar por ahí. Que también que tienen son corazones. De corazones. Ave miren María. Qué cosa bella. Son muchos detallitos. Muchos detalles finos, delicados. Y que los son pueden temas conseguir, de conversación, claro, Epifanía. Y diferentes. Mira, y estas piezas que tenemos aquí al frente. Pues esas piezas son de una amiga que se llama Arlene. Ella es diseñadora. Y eso es, son unos collares en piel que están espectaculares. A mí me matan, me encantan, porque lo puedes utilizar tanto con algo más fashion o lo puedes utilizar con un mahón, ya que son en piel. Me encanta. Y eso es para toda la vida. Exactamente. Desde mi closet by Epifanía, todo el tiempo estás realizando tus lives, ahí tus amigas y todas pueden ver lo que estás presentando nuevo y, lógicamente, pues también pueden adquirir tus piezas. Estoy viendo por allá pulseras, así que no sé si ahora mismo los camarógrafos... Sí, esas pulseras están súper bellas. Eso es... Miren qué bella. También déjala que los muchachos le enfocan, tranquila. Esto esa. Me encanta. Tenemos las carteras, tenemos muchas cosas. Miren esto. Eso es una miren camisa esto. Túnica. No me digas que dice amor. Amor. Mira no, qué chulería. Miren. Me encanta. ¿Hasta qué talla estás trabajando las piezas? Pues mira, small, medium, large. Perfecto. Pero siempre tenemos nuestras chicas que son curvy. Yes. Y tengo también para ellas. Así que estamos ahí en el amor total. Totalmente. Y tienen piezas, yo diría que muy finas, sobre todo diferentes, porque todo lo que he visto es totalmente distinto también, a lo que gracias. Hay por ahí en las tiendas. Y sobre todo ahora mismo lo que tienes puesto, la chaqueta. Hoy estoy así como con pluma. Sí, no llamas nunca la atención. Botas, como bien yo, ustedes saben. Mira, básicamente nuestras amigas pueden seguirte a través de las redes. Sí. Así de fácil. Miren, es desde mi closet by Epifanía. Así que así de fácil pueden ver todas las piezas, todo lo que trae nuevo, todos estos lives que sabemos que en estos momentos tienen muchísimo auge, porque aquí Epifanía te muestra
todo, de verdad, qué fabulosa. Sí, de verdad, agradecida, María María, por tú siempre estar ahí. Está súper hermosa. Gracias por el apoyo. Claro, gracias por el apoyo, porque yo digo que nosotras nos tenemos que sentir así. Exacto. Enamorarnos de nosotras primero. Porque eso es lo que vamos a transmitir y a dar. Exactamente. Y definitivamente tenemos que estar así en todo. Y yo creo que la moda, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo, pues siempre el salir, comprar algo para uno, eso le llena a uno el alma, como digo yo. Sí, le da a uno mucha alegría. Como que me cambia, como que me da ese lujo. Yo digo, ya cogieron el vuelo. ¿Sí? El vuelo es que se preparen, que se pongan bellas, su mejor perfume, sus prendas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar así. Ese es para nosotras. Nos damos nuestro amor propio. Y tienen ahora mismo en pantalla el número telefónico y las redes para que puedan seguirla. Cualquier duda, si hay algo que te encantó de aquí, yo te recomiendo que la llames. Separes todo lo que te gusta, porque todo esto se le va a Epifanía volando. Sí, gracias. Y me encanta porque tienen las opciones de que siempre tienes cada temporada opciones diferentes. Sí, y aquí sí. Pues tenemos pues el mes del amor y la amistad, pues tenemos mucho corazón para dar. Y con mucho amor te traje este obsequio, porque ya tú sabes que esto no puede faltar. Mira, en agradecimiento. Ay, gracias. Para ti y agradecida de todas esas chicas glam que siempre están conmigo, de mi familia, de mis amistades y de ustedes del canal, por siempre traerme aquí. Y tenerme en consideración. Los quiero un montón. Gracias, Epifanía. De verdad que sí, que nos da muchísimo gusto siempre recibirte, porque nos llenas la sala como que de mucha alegría, de mucha energía. Gracias. Y sobre todo para que nuestras amigas puedan estar a la moda con piezas exclusivas. Así que ya saben, desde Mi Closet by Epifanía. Nosotros ahora hacemos una pausita y regreso de inmediato. Ya viene por ahí la cocina. De regreso a Contigo Siempre, ya estamos en asuntos legales y hoy tenemos un tema sumamente importante con la licenciada María López Colón. Ella es abogada de Derecho SOS y hoy el tema es contrato de servicios y esto es lo que conlleva. Eso me encanta, porque todos los que trabajamos por servicios profesionales, en un momento dado necesitamos hacer un contrato bien hecho. Eso es así, María. Primero que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y el contrato de servicio, la razón principal por la que me gusta hablar de él es porque se confunde mucho con el contrato de empleo y tanto el contratista como el que está contratando tiene que saber la distinción, ¿verdad? Okay. Un contrato de servicio es dos partes que están llegando a unos acuerdos para que ese contratista me realice a mí una obra, un trabajo o me dé un servicio. No es mi empleado y no lo puedo tratar como tal, ¿verdad? Okay. Más bien, es una persona que puede tener su propio negocio o tiene su propio negocio y me va a estar ofreciendo unos servicios a mí. Incluso puede que no sean de forma exclusiva. ¿Qué va a contener ese contrato de servicio? A eso iba. ¿Qué debe tener? Pues va a tener la remuneración, obviamente, porque el trabajo va a ser las funciones que va a estar realizando, los servicios que voy a estar brindando, número uno, y número dos, ¿cuánto me vas a estar pagando por ello? ¿Verdad? Okay. Esos son los dos principales, pero obviamente le podemos añadir algunas otras cláusulas. De las más esenciales es establecer esa relación laboral. Ok. Que yo tengo mis obligaciones contributivas, que son mías, porque tú no eres mi patrono, uh-huh. Por lo tanto no me tienes que retener, más allá de lo que la ley obliga del 10%. Pero Seguro Social y Medicare y otras obligaciones me corresponden a mí pagarlo. Eso. Como contratista. Así que esa relación tiene que quedar ahí súper, claro. Súper clara. Lo segundo que tiene que quedar bien claro es que como tú eres mi contratista, María, yo te voy a solicitar tu registro de comerciante y yo te voy a solicitar cierto papeleo que establezca esa relación bien clara. Ajá. De que tú tienes tu negocio y yo tengo el mío. Muy bien. ¿Okay? ¿Por qué este punto es importante? A eso iba, ¿por qué? Porque, bueno, la razón principal es porque si, María, si tú fueras mi empleada, yo tengo unas obligaciones contigo. Exacto. Yo tengo que retenerte a ti, además de las contribuciones sobre ingresos, tengo que retenerte Seguro Social, uh-huh. Pero tengo que aportar la mitad del Seguro Social y del Medicare y yo tengo que pagar un seguro de discapacidad, yo tengo que pagar seguros y tengo unas obligaciones, claro. Unos beneficios que tendrías tú como empleada. Así que esa relación tiene que quedar sumamente clara. Y las cláusulas, eso es parte de las cláusulas generales, ¿no? Esas son lo que me estás explicando. Exactamente. Pero también la pregunta, cláusulas para firmar el contrato de servicio.
Pues cuando nosotros vamos a firmar ese contrato, hay unas cláusulas que nosotros tenemos, que es la que hemos hablado ahora, son las generales, pero vamos a ir dirigiéndonos más a las segundas, que son estas que hablamos de establecer esa relación laboral, y luego pasamos a la tercera, que son las cláusulas más específicas. Okay. ¿Qué son esas cláusulas específicas? Esas cláusulas van a contener, sobre todo y especialmente, la confidencialidad. Ajá. A mí me gusta ese tema y yo siempre les digo, ustedes pueden hacer dos cosas. Ustedes me pueden mencionar su confidencialidad en ese contrato y abarcar esa cláusula lo más posible, o ustedes me pueden referir a un acuerdo de confidencialidad de forma separada al contrato. Okay. Y ese acuerdo de confidencialidad va a establecer, tú, María, tú vas a tener acceso quizás a información confidencial de mi negocio, y yo no quiero que se escape, porque exacto, si se escapa, mi negocio pierde uh-huh valor. Así que necesito que tú me firmes ese acuerdo de confidencialidad o este contrato con esa cláusula de confidencialidad, donde yo indico que es eso que es confidencial, que tú no puedes sacar. Hay que indicarlo, entonces. Hay que establecer qué es lo que no se puede. Sí, te establecemos, mira, hay información confidencial uh-huh que va a ser la información de mis clientes, los carteleras de mis suplidores, okay, ejemplos, ¿verdad? Tarifas, dependiendo del tipo de negocio, cosas así que a veces están, pudiera ser. Todo aquello que no es de acceso público puede ser confidencial. Oye, qué interesante, porque muchas veces desconocemos sobre específicamente esta confidencialidad. A veces colocamos, ¿verdad?, ya lo que es un párrafo genérico, automático, sí, pero yo ya entiendo que va mucho más allá, y más cuando son compañías grandes, ¿verdad? Sí, y ahora que estamos con los e-commerce y las tiendas, sí, y todo digital, es bien importante tener presente que a veces yo contrato a alguien para y le doy accesos a mis programas de mentoría, ah, a mis tutoriales, y yo le estoy dando acceso a alguien donde ahí hay propiedad intelectual envuelta. Exacto. Así que eso también hay que protegerlo, y es una cláusula adicional que podemos añadir las específicas sobre la protección de la propiedad intelectual. Y yo creo que esto también es bien importante porque, por ejemplo, y me pongo de ejemplo, a veces tenemos material que lógicamente nos pertenece porque lo hemos creado, lógicamente alguien nos los pide para pasarlo, para una presentación, y ahí es donde entra, en mi caso, este tipo de confidencialidad, este sí, tipo de acuerdo. Y tienes tu propiedad intelectual, que no solamente es lo que creaste, ajá, tu marca también uh-huh es una propiedad intelectual, y hay muchas formas. Mi logo es otra forma de propiedad intelectual, que es una marca. Mi eslogan y todas esas cosas, sí, te pueden proteger. Qué bien. Así que esto y muchos temas más, mucho definitivamente más, son sumamente amplios en términos de cómo se va a establecer un contrato por servicio, que entendemos que puede ser muy individualizado, porque cada ser humano, como hoy en día sabemos que hay muchos emprendedores, empresarios, negocios de diferentes tipos, siempre requiere como una evaluación individual para saber qué cosas son las que deben de incluir, ¿verdad? Sí, sí, yo siempre les digo, puede existir plantillas donde puedan proveer distintas cláusulas, pero en tu tipo de negocio puedes requerir algunas más específicas uh-huh o incluso una cláusula de esas un poco más detallada. Así que siempre es bueno que puedas consultar y que puedas tener un contrato a tu medida. Así que ya todos ustedes saben, ¿verdad? Si requieren orientarse, asesoría, ya saben que a través de Derecho SOS, la licenciada, toca ya mía, María López Colón con M, pues puede ayudarles en este servicio, y lo pueden también seguir, aparte lo tenemos en pantalla, en las redes sociales también. Sí, en las redes sociales estamos como Derecho SOS, Facebook e Instagram, y tenemos nuestro podcast Negocio Legal SOS. Me encanta, muchísimas gracias, licenciada, por haber estado orden con nosotros, me encantó la información, y nosotros ahora, bueno, yo voy para la cocina. Bueno, ya estoy en la cocina y ustedes saben, como les mencioné a principios de programa, se encuentra con nosotros la chef Giovanna, thehealthy.giova. Y hoy está aquí a mi lado. Ya estoy viendo como que una serie de bolitas, chef. ¿De qué se trata hoy? Vamos a hacer bolitas de proteína. Bolitas de proteína. ¿Y estas bolitas de proteína específicamente en qué momento las podemos consumir durante? Pues mira, son buenísimas para una merienda o para ese dulcecito que a veces tenemos que gana craving en el día. Sí. Pues esas son buenas. No es que te comas todo el plato. No son albóndigas, gente. Una porción son dos. Y lo bueno es que son harinas
buenas, o sea, son harinas que no te van a inflamar, uh-huh. que no tienen gluten. Okay. Estamos usando harina de avena, y, o sea, avena sin gluten y harina de almendra. Y harina de almendra. Sí. Básicamente, ¿cuánto nos recomiendas que utilicemos si queremos cuántas para porciones, para que la gente pues aquí en la casa? Estamos utilizando una taza de cada una. Ok, una taza de cada sí. una. Sí. Entonces le vamos a echar proteína vegana. Ajá. En este caso yo estoy utilizando la de vainilla. Ok. Es una batida que es alta en fibra, uh-huh. que entonces te sacia, te llena. Es buena para los low glycemic, o sea, que los diabéticos la pueden consumir. La pueden consumir. Y lo que te hace es que la fibra te ayuda pues para el gut, para el todo intestino. Lo que es la digestión y lo que es el sistema digestivo. Sí. Por aquí me están pidiendo para que puedan ver. ¿Eso sí. es lo que quieres ver? Mira, a ver, aquí. Sí. Hace nuestro entonces le vamos directo. A echar mantequilla de almendra, como 2 cucharadas. Hay que ver, la mantequilla de almendra es rica. Sí. Que pueden sustituirla por la de maní, por la de cashew, la que tengan. ¿Ah, sí? De cualquier nuez. Okay. Le vamos a echar maple syrup como 2 cucharadas. Mm-hmm. Y entonces le voy a echar un poquito de canela. Ok. Entonces ahora vamos a mezclar. Si vemos que necesitamos más líquido, le vamos a echar un poquito de agua. Ok. Que la tengo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es una mezcla para que nosotras podamos entonces hacer bolitas. Ok, que tiene que quedar como una pastita. Sí, de una pastita, ¿no? Uh-huh. Okay. Para entonces nosotros hacer poder hacer las bolitas. Vi que utilizaste esta proteína, déjame verla porque viene así en unos sobrecitos y esto es básicamente de vainilla, pero veo ahí que los diferentes sobrecitos tienen... Viene de chocolate también. ¿Podríamos utilizar la de chocolate? Sí. Ok. Si yo le voy a poner las manos, ya las tengo limpias. Te preocupes que ya sabemos que te limpiaste las manitas, todo está ok. Y estos son básicamente es una batida que contiene proteína, que es la que estás utilizando. Sí, y todo lo que tiene son es productos veganos, o sea, tiene harina de garbanzo, harina de tapioca, tiene todas estas harinas que son mientras bien buenas, mezclas, que nos dan que nos da la proteína vegetal que necesitamos. Ajá. ¿Ahí todavía necesita agua o seguimos ahí? Sí. Lo que yo le quería decir era que también, o sea, porque estamos acostumbrados que estas batidas nada más las hacemos y no las tomamos, cierto es. Que sepan que entonces la pueden utilizar en otra cosa, la pueden utilizar en pancake, pueden hacer muffin con ella, pueden hacer estas bolitas que le pueden echar zanahoria si quieren, okay. Le pueden echar pedacitos de manzana, si le pueden echar guineo, si le hacen de chocolate le pueden echar si la hacen de chocolate con mantequilla de maní, queda como si fuera Snickers. ¡Ay, qué rico! Sí. Y esto básicamente una vez se va preparando, y fíjense con la calma que ya lo va haciendo, porque aquí lo importante es que no puede quedarle aguada esta mezcla. Tiene que ir poquito a poco, bueno, compactándola y uniéndola. Aquí estoy entonces, para que ustedes vean cómo se va viendo. Entonces lo que van a hacer es que entonces van a hacer como unas bolitas, o sea, como si estuvieran haciendo... galletita. Ajá. Y estas bolitas las pueden pasar, si quieren, por coco, cocoa, azúcar de coco. ¡Qué bien! Canela, o las pueden dejar plain como las tenemos aquí. Ok, Yova, y estas, una vez hacemos las bolitas, las tenemos que guardar en la nevera. Sí, las puedes guardar en la nevera hasta por una semana, o las puedes congelar y entonces te duran se más. Se puede congelar, o sea, que esto es importante también, sí. Que las podemos guardar para tenerlas como meriendas o como mencionaste en el momento en que tenemos ese deseo de comer algo dulce, pues ahí sí. pasa, o sea, que tienen las bolitas de proteína. Miren qué fácil. Entonces, yo te traje también hacer un açaí, pero... diferente, no tiene açaí, tiene blueberries. Ajá, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tiene blueberries, piña y tiene un guineo congelado. ¿Todo está en el...? Sí, se supone que todo esté congelado de la nevera, entonces le vamos a echar también un poquito más de la proteína. O de la batida de proteína. Y entonces le vamos a echar agua. Ok. Un poco, le pueden echar también leche vegetal. Sí. Leche vegetal quiere decir que puede ser de almendra, de soya. De coco, puedo. De coco también.
Entonces lo van a... Pero esto es súper fácil, o sea, tienes la fruta y está todo congelado y ahí entonces va a quedar ese... La puedes hacer, si la haces más líquida, la haces como batida, más smoothie. Ah, okay. Si la haces más espesa, la haces como smoothie bowl. Ajá. Y entonces lo que haces es que la pones entonces en un platito, en un vaso, ¿ves? Que queda espesa. Queda ya. Del color del azaí. ¡Qué rico! Eso me encanta. Y entonces le puedes echar... ¿Qué le echamos? A mí me encantan estos cositos. Son cocoa nips. ¿Cocoa? Nips. Son como pedacitos de cocoa. Uh-huh. Y son como bien crispy. Me encanta también el hemp seed. Miren qué chévere. Pues si tienes de estos 3000 que tienen nueces y esas cosas, le puedes echar, que tienen semillitas. Ahí no necesito fruta porque ya se incorporaron. Sí, ya tiene la fruta. Mezcla. Y entonces, si le quisieras echar, y entonces chía seed. Y literalmente, pones una cuchara. Ay, Dios mío, ya estoy, la boca la tengo hecha agua. Miren qué bonito se ve, tiene los colores, algo nutritivo, muy saludable, que esto también es sumamente importante. ¿Y ya esto viene siendo como una merienda o esto sustituye un desayuno? Esta batida se llama complete porque es completa. Tú puedes sustituir ya sea un desayuno, una cena, por ejemplo. Casi siempre son los desayunos o la cena. Cuando hacemos los 10 días de detox que yo te estaba contando, que se hacen al mes, se utilizan dos, una por la mañana y una por la noche. Pero para que no sea aburrido de que sea nada más una batida, que es lo que la gente dice, ay, pero las batidas a mí no me gustan. Uh-huh. Pues entonces las puedes hacer así, las puedes hacer en los smoothie bowls, las puedes hacer como en pancakes. Exacto, la integras y le das, tiene muchísimas opciones. Sí. A todos nuestros amigos, aquí tenemos a Giovanna que nos está presentando esta variedad de alimentos y cosas que ustedes pueden crear en sus hogares sumamente fácil, pero pueden seguirla a través de sus redes en Healthy Giovanna o healthyyova.com o en healthy.yova en Instagram. Ahí lo tienen y en pantalla. Y ahí me pueden preguntar más sobre las batidas veganas. También tengo otra batida vegana que tiene 25 gramos de proteína. ¡Qué bien! Y sobre todo también las comidas para todas aquellas personas que necesitan llevarse sus comiditas para sus trabajos y no dejar de alimentarse correctamente. Giovanna, gracias como de costumbre. Ha sido un placer. Nosotros ahora hacemos una pausa, pero continuamos con mucho más aquí. Contigo siempre. Ya vuelvo. Y de regreso contigo siempre. Ahora vamos a hablar en opción de lectura sobre un libro muy interesante para todos nosotros, pero me acompaña mediante videollamada la doctora Marieli Ríos, quien es psicóloga industrial, también es autora y hoy nos presenta su libro Emprendimiento Emocional. Bienvenida, Marieli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, María, y gracias. Muy, muy agradecida por la oportunidad de poder compartir mi nuevo libro con tu público. ¿Cómo te sientes por fin, porque tienes ya tú a ver el libro? Vamos a hablar un poquito del propósito del mismo por el cual lo escribiste. Sí, yo hace 2 años, de hecho, yo había participado antes en tu programa hablando un poco de la metodología de emprendimiento emocional. Claro. Que yo fui creando desde hace 2 años desde la Universidad de Puerto Rico, con la intención de ayudar a los emprendedores a manejar sus emociones, ¿verdad? Muchos emprendedores hablan de que sienten miedo al emprender, de que sienten inseguridad, incertidumbre, preocupación, ansiedad. Así que, aunque se trabaja el famoso mindset con los emprendedores, no se había trabajado el tema del emprendimiento desde la parte emocional. Así que ahí yo vi una oportunidad excelente para desarrollar un programa que los ayudara en ese proceso. Así que ya yo llevo alrededor de 2 años ofreciendo seminarios, talleres, programas grupales a emprendedores, a empresas. Este tema se ha llevado a muchas empresas. Y pues lo que faltaba era el libro, ¿verdad? Así que el libro un poco va explicando toda la metodología de emprendimiento emocional, que son 5 pasos. Okay. También provee ejercicios prácticos en cada uno de los pasos. No es un libro académico, aunque yo soy académica, no es un libro académico. Siempre mi intención era llevar todo ese conocimiento de la academia
a todas las personas, ¿verdad? A que las personas pudieran utilizar ese conocimiento en su día a día, en lo práctico. Así que es un libro práctico, fácil de leer. Las personas me escriben que pueden escuchar mi voz, que les estoy hablando. Y como te decía, pues cada capítulo termina con ejercicios prácticos que la persona no solamente va a obtener el conocimiento, sino que también va a poder ir desarrollando esas competencias emocionales que son súper importantes a la hora de emprender. ¿Y cómo te sientes? Porque ya veo que es un bestseller. Sí, pues nosotros, yo estuve trabajando con el equipo de Anita Paniagua de Emprende con tu libro y desarrollamos toda una estrategia, primero de prelanzamiento, luego de lanzamiento, para lograr ubicar el libro en las primeras posiciones de Amazon, y lo logramos. Estuvimos alrededor de una semana como número uno en nuevo lanzamiento y estuvimos alrededor de 3 a 4 días número uno en los más vendidos en la plataforma de Kindle. ¡Qué bien! Así que es cuyo increíble, porque también pues eso ayuda a que cuando las personas estén buscando libros, pues de las primeras opciones que van a encontrar, pues es el mío. Así que qué bueno, María, es súper positivo. Y para cerrar, ¿dónde lo pueden adquirir? Sí, pues ahora mismo está solamente en Amazon. Estoy esperando que me lleguen más copias para comenzar a distribuir en distintas librerías en Puerto Rico, pero ahora mismo lo pueden conseguir en Amazon, tanto en físico como en Kindle. Qué es bien. La versión digital. Me alegro mucho y de verdad te auguro muchísimo éxito y que este pues sea el primero y que de ahí vengan muchísimos más, porque yo sé que hay mucho verdad que brindar a nuestros amigos emprendedores. Así que ya saben, nuestros amigos, emprendimiento emocional. Marielis, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Cuídate mucho. Y nosotros ahora hacemos una pausa y continúo con un poco más aquí contigo siempre. Bueno, amigos, y es momento de disfrutar de nuestra cápsula de salud al natural con el doctor Fernando Rivera. Así que vamos a disfrutarlo. Saludos y bendiciones, este servidor es el doctor Fernando Rivera, aquí en tu sección Al Natural, en tu programa Contigo Siempre, que se transmite por Teleón. En esta ocasión vamos a tocar un tema que puede interesarle a muchos de ustedes, y es una de las causas o varias causas por las cuales una persona puede experimentar dolor. ¿Quién no ha experimentado dolor? ¿Quién no ha experimentado incomodidad en su cuerpo? No solamente lo que han experimentado, lo que posiblemente están experimentando en este momento, o aquellos que en un futuro lejano o cercano experimentarán algún tipo de dolor. Dolores como fibromialgia, dolores como cálculos renales, las piedras en los riñones, cálculos biliares, que son las piedras en la vesícula, incluso las que se acumulan o se concentran en el área de la vejiga, la uretra. Qué doloroso, ¿verdad? Esos cólicos renales, esos problemas de piedra, artritis, osteoporosis, dolores de espalda baja, espasmos musculares, que muchos de ustedes se pueden identificar con esos tipos de dolores, ¿verdad? Pues mire, hay varias causas que pueden promover esos y otros tipos de dolores. Me explico. La alimentación. ¿Sabe usted que la alimentación, algo en la cual yo insisto tanto, puede provocar procesos inflamatorios y puede provocar un efecto antiinflamatorio? ¿Sabe usted que la alimentación puede provocar ciertos alimentos pueden provocar en nuestro cuerpo ciertos dolores? Incluso pueden aliviarlo o aminorarlo. Entre los alimentos que pueden provocar ciertos procesos inflamatorios o de dolores son los alimentos ácidos. Los alimentos ácidos pueden crear una degeneración a nivel estructural, incluso a nivel de tejido, e impactarnos, influenciarnos a nivel celular. ¿Por qué? Porque puede desajustar el pH, o sea, las partículas de hidrógeno. Miren,
Las células cancerosas pueden desarrollarse, multiplicarse en un ambiente altamente no suplementado, desnutrido o con un pH desajustado. Una de las principales cualidades y características de personas que sufren condiciones crónicas y degenerativas. O también personas que han desarrollado problemas cardiovasculares. La alimentación es sumamente importante y un ingrediente que nosotros podemos complementar a esa decisión de modificar los patrones de alimentación, los hábitos de alimentación, es mantenerte consistente. Yo he visto a través de todos estos años que una persona cuando comienza a sentir más energía, cuando comienza a sentirse mejor, cuando su mente comienza a pensar mejor, incluso cuando su piel puede verse más brillosa, más juvenil, más refrescante, menos tensa, la persona dice, wow, definitivamente lo que yo había leído, lo que yo había escuchado, ahora me hace sentido porque mi cuerpo me está dejando saber aquello que yo estoy haciendo que le está cayendo bien y mi cuerpo de manera agradecida está respondiendo con mayor salud. Y de eso se trata. Yo quiero que tú sepas que sí, hay esperanza, no importa la condición, no importa el padecimiento, no importa el diagnóstico, si tú tomas la decisión correcta de modificar los patrones que te llevaron a la enfermedad, tu cuerpo puede responder positivamente. No solamente tomando esa decisión, no solamente cuidando lo que estás comiendo, sino también dándole a tu cuerpo los nutrientes y suplementos que tu cuerpo necesita de manera suplementaria, nutricional, para poderle hacerle frente a la cantidad de tóxicos y contaminantes que están diseminados en los aires, que están influenciando en nuestra calidad de vida. Bueno, no te ocupo más tiempo y compartiremos en otra sección mayor información de cómo podemos prevenir ciertos dolores o mejorar nuestra calidad de vida. No te despegues de aquí, de tu programa Contigo Siempre, que se transmite por Teleoro. Y sí, nos puedes buscar en Facebook. Búscanos en Facebook, en Fernando Rivera al Natural. Fernando Rivera al Natural. Gracias y bendiciones. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, pero yo siempre agradecida por su sintonía y recuerden que tienen una cita en nuestra próxima edición, aquí, Contigo Siempre. Un beso.